Today we're going from Bego to visit our fishmonger Chappie. To get to Buer, we're going to take a ferry that crosses the Ria to the town of Cangas, and from there we'll go on to Buer. We've just arrived in Buer and now we're going to go to the marketplace to see if we can buy some squid. Normally in Spain, people sell the whole fish or the whole seafood, so you can see the quality and it's a guarantee. Like this squid you can see here, it's whole and you can actually move it, and if it changes colour you know it's fresh, so that's what the people like. So now we're going to look how to gut the fish and prepare it for cooking. Y este pluma es más, mucho más fino. Cuanto más fresco pasa más. Si viene muy fácil, no es fresco. Fresco. Claro. Agarra, aquí atrás agarra un montón. Sí. Escurre un montón. El dedo, separarla. Sí. Y luego ya te viene. Ahora sí. Ahí sí. Te viene. Dale. Y luego esto sería que llegamos. El dedo todo. Sí. Te queda. Vale, y cuando lo sacas un poco de este color o no, no hace falta. ¿Sabes que este parte lo sacas o no? Aquí no, aquí no, por ejemplo, falta. Es muy raro. Hay gente que sí que lo quiere, sí. Pero por lo general se hace así. Vale. Y esto queda así la vez. ¿Y ya está? Sí, y luego cerramos la boca, digamos. Uh-huh. Con estas pequeñitas también. Similar al choco. Similar, sí. Vale. Vamos a ver. Así. Sí. Y los ojos también. Sacas así los ojos. Con el choco. Se prepara mucho en su tinta también. Así. Y ahí lo tenemos. ¿Ya está limpio? Sí, así. Sí, para cocinarlo puede ser guisado o a la plancha también. Aquí lo más común es encebollado. Cebolla. Picado. Picada a lo largo. Un poquito con la sartén y luego ya le echas eso, dos vueltas y tres, y dejarlo así dos minutos reposar y nada más. Ya está. Sencillo de todo. Muy bien. Y complicarse. Sí. Siempre digo, la comida sencilla es la más rica. Sí. ¿Sabes? Muy bien. Y así sería, digamos, un calamar limpio. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces ahora podemos prepararlo para hacerlo a la romana, sí. Que es muy popular. Sí, aquí vale. Sí. Es una forma muy común de prepararlo. Sí. Y viene siendo hacer unas rodajas finitas. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Y aquí. Sí, la cabeza. Sí, dos partes, sí. Sí, esto tiene los tentáculos. Sí, en dos. Dos también. Así. Frente. Pues luego te lo preparas. Sí. Para la romana. Sí. Para la romana. Esto lo pasamos por harina. Batimos un poquito de huevo. Sí. Harina, huevo y a la sartén. Aceite bien caliente. Y ya. Sí. Dos minutitos y ala. Perfecto. Al plato. We've just returned to Bego and here I am in the Derneiros bar having some traditional battered squid which we got from my fishmonger Chappie. I must say it's been a pleasure to do this mini series under the Chefs and Chefs project in the Atlantic Area program. So, from me, goodbye and I'll have my squid.